Hoy día la gran mayoría de los tripulantes artesanales, de naves industriales, de naves artesanales, no tienen contrato o tienen un contrato a la parte, que los deja en una situación laboral precaria, y que hoy día en el terremoto y tsunami la región de Coquimbo ha dejado al descubierto cómo una gran cantidad de estos trabajadores queda sin ninguna protección y sin ningún beneficio que está definiendo el Estado para ayudar a las personas que han perdido todo con el tsunami, sus embarcaciones, sus puestos de trabajo, y no tienen cómo demostrar que ellos son trabajadores, porque no tienen contratos. Y los contratos que tienen son de una absoluta informalidad. Este contrato a la parte es una figura muy particular, donde el armador es el que se lleva casi toda el ingreso de la actividad, y los trabajadores tripulantes tocan muy poca retribución. Entonces, hemos logrado y estamos trabajando que en esta catástrofe en Coquimbo el gobierno reconozca el SARPE o la estadística que enrola a los tripulantes para poder tener un reconocimiento de que ellos son trabajadores, porque si no quedan como personas que no desarrollan ninguna actividad laboral. Y en esta propuesta que han hecho los dirigentes de Coronel y Lota, viene de verdad un registro de todas las situaciones sociales que están viviendo estos trabajadores, y que nosotros la vamos a consignar como un aporte muy, muy importante en el debate de la ley.